Por si no te acordás o nunca supiste bien, la Antártida desde la Antártida. También conocida como el continente blanco, es el continente más frío, seco y ventoso. Es más grande que Europa y que Oceanía. Tiene más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Argentina es el país que más bases tiene y está desde 1904. Casi 120 años de permanencia ininterrumpida. Pero hay otros países que también reclamaron su territorio y por eso, en 1959, se firmó el Tratado Antártico. El Tratado Antártico se firmó con el objetivo de que la Antártida tenga uso exclusivamente pacífico. Y se firmó entre 12 países, entre los cuales obviamente estaba Argentina. Plantea libertad de investigación científica y la promoción de cooperación internacional con fines científicos. También plantea la protección del medio ambiente como uno de sus pilares principales. Importante, prohíbe la explotación de recursos y la actividad con intereses económicos. También están prohibidas las actividades militares armadas. Los militares que están dando vueltas por acá no están armados. Lo que hacen es, a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas, brindar apoyo logístico para que toda esta actividad científica pueda realizarse. ¿Qué hacen? Organizan, llevan adelante los traslados, permiten que esta comunidad funcione como tal. Las bases argentinas son 13. 7 permanentes, significa que están abiertas todo el año, y 6 temporarias que solamente abren en verano. Ahí se hacen estudios científicos que solamente se pueden hacer en esa estación, por eso después cierran. Las temporarias suelen ser más pequeñas y son Brown, Cámara, Melchior, Primavera, Matienzo y Decepción. Las permanentes, Carlini, San Martín, Orcadas, que fue la primera base argentina y la primera base de cualquier país que aún sigue en funcionamiento. Esperanza, que es la única base donde el personal científico y militar viaja con su familia, por eso tiene una escuela. Y es la base que más se parece a un pueblito. Escuché por ahí que dijeron que más cosas tiene para hacer. Tiene casitas, tiene iglesia, tiene una radio, tiene un registro civil. Hay pingüinos, muchos pingüinos. Dicen que son como los gatos en la ciudad, que andan por todos lados. Tienen glaciar, laguna y cada tanto se juegan un fulbito. También escuché que dicen como que los niños le aportan frescura al lugar. Imagínense estar un año aislado de tu familia, hasta quienes no tienen hijos les gusta el momento en el que llegan. Belgrano 2 es la base más austral de todas las argentinas. ¿Qué significa? Que es la que está más al sur. Está a 1.500 kilómetros del Polo Sur. Está más cerca del Polo Sur que de Ushuaia. Por este motivo es que tiene medio año donde casi todo el día es día y otro medio año donde casi todo el día es noche. Hace mucho, mucho frío y solamente se puede llegar con un medio, el rompehielos Almirante Irizar, justamente porque rompe el hielo y es la única manera de llegar hasta la base Belgrano 2. Este buque solamente puede ir en verano, porque ya en invierno el hielo es demasiado denso y no lo logra romper. Y en general, solamente va una vez por año, donde le llevan víveres y se hace el recambio de personal. En esta base se monitorea la capa de ozono. Otra, Petrel, una base que hace 50 años se incendió y cerró y el año pasado fue refundada y la están modernizando. Y Vigarella va a tener una aparición estelar en este video, porque él estuvo en Petrel un año. Y estabas ahí arreglando los temas. ¿Viene bien Petrel? Sí, muy bien. Perfecto. Dato importantísimo de Petrel. Se está construyendo pista de aterrizaje. Marambio es la única que tiene. Entonces eso va a hacer que no todo el mundo tenga que pasar por acá para ir hacia otras bases y otras partes de la Antártida. Y ahora sí, Marambio. La única que actualmente tiene pista de aterrizaje. Acá estamos en su terminal aérea. Por eso es la base más grande y por la que más gente pasa, donde más pasajeros entran. Todos, para ir a otras bases, tienen que pasar obligatoriamente por acá. A veces solamente pasan un par de días para redirigirse hacia donde tienen que ir. Las fechas en las que salen o aterrizan los aviones siempre son estimadas. Dependen de la ventana climática. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron quizás salen el martes. Yo no entendía por qué quizás. Bueno, de hecho ahora nos dicen que quizás salimos el miércoles. Porque al parecer el clima para el martes no va a ser el mejor. Tampoco sabemos realmente el miércoles. Y hasta que despegaste, no sabes realmente que vas a viajar. Ah, eso cuando te vas, porque para venir, podés despegar de Río Gallegos en el Hércules, estar 3 horas volando, llegar a la base Marambio y querer aterrizar y que ahí los pilotos se den cuenta que hay mar de nubes, que son unas nubes al nivel del mar justamente, que no les dejan ver la pista de aterrizaje y el avión tiene que pegar la vuelta otras 3 horas hasta Río Gallegos para esperar a ver si hay ventana climática y volver a intentar venir y ahí ver, rezar, a ver si pueden aterrizar. Hoy charlando con un ingeniero que había estado en la base Esperanza, me contaba que lo que más le sorprendió de estar en la Antártida es darse cuenta que no decidía nada. No decidís cuándo comer, no decidís qué comer, no decidís con quién estar, no decidís a qué hora levantarte, ni siquiera decidís cuándo irte. Lo que yo me quedé pensando también es que acá en la Antártida no hay turismo. Es decir, si hay turismo, hay cruceros que pasan cerca, pero no puedes desembarcar en la Antártida por elección. Entonces tampoco se puede elegir venir a la Antártida, sino que la Antártida te elige a vos. Para resumir, ¿qué es una base? Porque yo antes de venir no me lo podía imaginar. Tiene, por un lado, distintas construcciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Todo esto que vamos a ver ahora es más o menos en la misma construcción. Arrancamos capilla.
alojamientos, comedor y sala de juegos, el gimnasio, que todavía no vine, y la biblioteca. Y por otro lado, y no menos importante porque es el motor de todo, construcciones dedicadas a la ciencia, meteorología y estudios. Laboratorio de rayos cósmicos tiran globos para analizar la atmósfera. El pabellón científico, donde trabaja el Servicio Meteorológico Nacional y científicos de la DNA, la Dirección Nacional Antártica. Y el campo de observación meteorológico. El trabajo que se hace acá, los estudios y los avances científicos, son muy importantes porque reafirman nuestra soberanía en estas tierras, porque según el Tratado Antártico, la ciencia es lo fundamental para poder seguir manteniéndose en el territorio. Entonces los avances científicos respaldan nuestra presencia y nuestra soberanía acá en la Antártida. Y esto, como dije, sucede ininterrumpidamente desde 1904. El rompehielo Irizar, como les contaba, es la única manera de llegar a Belgrano 2. Dijimos que era la base más austral, o sea, más al sur, de todas las bases argentinas en la Antártida. Justamente porque puede romper el hielo. Y es el único buque argentino con esta característica. Es un buque insignia del Comando Antártico. El rompehielo más grande del hemisferio sur y uno de los 10 más grandes del mundo. También se mueve entre bases para llevar personal, víveres y estructuras y maquinarias. Es muy, muy, muy grande. Pueden entrar 2 helicópteros. Un dato importante es que participó como buque hospital en la Guerra de Malvinas. Y además, arriba del buque, ahí mismo, se realizan actividades científicas. Por último, mitos y curiosidades de la Antártida. Los plazos para los militares son de 1 año y luego hacen el recambio por otro de su mismo rol. Los que vienen así por 1 año, no como nosotros que venimos 2-3 días o alguno que viene por algún motivo menos tiempo, los que vienen por 1 año adquieren el nombre de antárticos. Los científicos y los especialistas también pueden venir a hacer estudios 1 año, aunque muchas veces vienen menos tiempo o solamente en verano, porque su tarea necesita de esa estación. Mito, sacarse el apéndice para venir a la Antártida. Lo leí en Google. Si vas a la Antártida, sacate el apéndice. Bueno, no me lo saqué yo. La cosa es, se los opera del apéndice, se les saca el apéndice a los militares que vienen por 1 año y que van a otra base que no sea la de Marambio. ¿Cuál es el motivo? Apendicitis es una enfermedad que le puede agarrar a cualquiera y es como que intentan acotar las chances de que tenga que realizarse una operación. Y como la apendicitis es una enfermedad que puede suceder tranquilamente y que puede traer complicaciones si no se opera, por las dudas se le saca el apéndice. ¿Por qué a los que van a venir a Marambio no se les hace? Porque Marambio, como ya explicamos, tiene contacto directo con el continente y entonces si hay alguna complicación pueden viajar directamente y sin ningún problema operarse. Los que están en otras bases es mucho más complejo, tienen que agarrar primero venir a Marambio, ver que el clima les permita viajar. Por lo tanto, si vas por más de 1 año a alguna base que no sea la base de Marambio, chau chau apéndice. ¿Hay animales en la Antártida? No, o sea, sí. Solamente animales que naturalmente participan en este ecosistema. Dirás, bueno, un perrito siberiano puede sobrevivir en el frío. Bueno, no sé si puede, pero acá no puede estar. ¿Por qué? Según el tratado, no puede haber animales que no sean autóctonos. No se permite afectar el ecosistema natural. Lo que sí hay, pingüinos, focas, ballenas, lobos marinos, escúas, aves carroñeras son los escúas, petreles. Chicos, tampoco hay bichos. O sea, evidentemente el clima no les permite, no hay ni cucarachas, ni hormigas, ni arañas, ni mosquitos, nada. Capaz alguno desorientado que haya llegado en el Hércules, pero supongo que la quedó. Otra, no se pueden bañar todos los días. ¿Por qué? Para cuidar el agua, porque no es fácil traer el agua hacia las bases. Acá, por ejemplo, en Marambio, solamente lunes, miércoles, viernes y sábado. Hoy me bañé, por eso tengo este pelo divino. Otra, la hidroponía, que es, mira, en la Antártida, la tierra y el clima no permiten la vegetación y por eso se utiliza el método de hidroponía para conseguir algunos vegetales para la alimentación. ¿Cómo crecen? A partir de constante agua y nutrientes. Bueno, y ahora sí, por si no te acordás o nunca supiste bien, la Antártida Argentina desde la Antártida Argentina. Mayor cantidad de bases, primera base, científicos del carajo y militares honrados, entregados a condiciones hostiles para mantener nuestra soberanía. Orgullo argentino. Me quedo con una frase que formó parte de la presentación que nos hizo el jefe de la base cuando recién llegamos. No se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Amigos, esta es la Antártida Argentina.